Bueno, hola, soy Uma, trabajadora de la salud del Hospital Central de Servicios Críticos. Hoy estamos acá con un montón de compañeras que encabezamos justamente esta marcha que se está llevando adelante el Día del Trabajador. La mayoría de las compañeras que hoy está presente y que encabezó la marcha son de las terapias intensivas de los distintos hospitales, entre ellas las del Hospital Central, que en el Hospital Central actualmente tenemos 62 camas de terapia intensiva. El problema principal y el reclamo principal por el cual hoy estamos acá es porque somos trabajadoras precarizadas de la salud. Nos desempeñamos en las terapias COVID sin obra social, sin ART. Muchas no logramos todavía la regularidad en el pago de sueldos. Tenemos un montón de compañeros que estuvieron hasta 11 meses para poder cobrar y muchos de ellos renunciaron y hoy estamos con falta de personal. Han habido también despidos de dos compañeros en el Hospital Central que son técnicos y estamos pidiendo la reincorporación de estos trabajadores. También en el Hospital Lago Maggiore están sufriendo muchísimos despidos y justamente los trabajadores del Hospital Lago Maggiore que fueron despedidos hoy son contratados por el Hospital Central y otra vez precarizados sin antigüedad, cuando estos compañeros que despidieron del Hospital Lago Maggiore ya estaban presentando sus papeles para el pase a planta. Llevaban 3, 4 y 5 años trabajando. Porque estamos cansadas, porque no se está respetando los títulos de los licenciados en enfermería. Los licenciados en enfermería son justamente los trabajadores que vienen sosteniendo las terapias COVID con personal no calificado, porque obviamente es personal que no ha tenido formación. Han ingresado muchísimos compañeros recién recibidos, sin experiencia en terapia intensiva y justamente son destinados, precarizados, sin obra social y sin ART y sin formación previa a la atención de estos pacientes internados en las terapias COVID, en las áreas de aislamiento y en las guardias respiratorias. Lo que realmente para nosotros es preocupante por la cantidad de muertos que están falleciendo por día en las principales terapias intensivas de toda la provincia de Mendoza. Estamos acá porque necesitamos que termine el gobierno con la precarización laboral, que no puede haber trabajadores sin ART y sin obra social enfrentando esta pandemia. Queremos que regularicen el pago de sueldo. Actualmente estábamos cobrando 24.800 pesos por mes y ahora estamos cobrando 35.000 porque nos dieron un aumento de 12.000 pesos el mes pasado, pero realmente seguimos con salarios en la línea de la indigencia, en la línea de la pobreza, y es por eso que hoy decimos ningún trabajador por debajo de la canasta familiar, que en la provincia de Mendoza supera los 60.000 pesos. Estamos acá principalmente las licenciadas y licenciados en enfermería, también acompañado de técnicos asistenciales en salud, que justamente estamos pidiendo el reconocimiento de nuestra carrera profesional. Y abrazamos a todos los trabajadores de la provincia, el país y el mundo, porque creemos en nuestras fuerzas y aunque muchas veces cueste, es la verdadera unidad y solidaridad la que marca el camino para el triunfo final. Buen día, en primer medida, feliz Día Internacional a todos los trabajadores y trabajadoras. Mi nombre es Lorena Gordillo, soy integrante del Secretariado Ejecutivo del SUTE y en un nuevo día más de lucha, reivindicando y conmemorando la lucha que dieron los y las trabajadoras para tener más derechos allá de entonces y hoy nos convocamos en este caravanazo y en esta marcha para reivindicar la tarea que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras de la salud, totalmente precarizados, con un Estado que hace oídos sordos, un Estado que pareciera que ejerce el terrorismo sanitario, con índices epidemiológicos cada vez más altos, y con un director general de escuelas que mira para otro lado y no reconoce que las escuelas hoy están siendo lugares en donde hay transmisibilidad del COVID, tenemos estudiantes enfermos, tenemos compañeros fallecidos por la presencialidad, porque tienen que ir en transporte público, tomarse varios micros, y entonces exigimos un pase a la virtualidad garantizado, con conectividad para todos y todas, un plan de vacunación que contemple a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, la apertura de paritarias para mejorar nuestros sueldos, no solamente los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación,
sino también para todos los compañeros y compañeras de la salud que hoy están precarizados y que son la primera línea que atiende y que está extenuada en un sistema sanitario que hoy no recibe inversión por parte del Estado. Por lo tanto, un día más en esta exigencia al gobierno y hacemos responsable al gobierno de Suárez y al gobierno de Tomás de lo que suceda en el ámbito educativo, porque somos los trabajadores y las trabajadoras, junto con la comunidad educativa, los que estamos poniendo nuestras vidas. Muchas gracias.